¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar vidas en medio de una peligrosa y tensa situación en un país distinto? ¿Tiene una mejor mala idea que esta? Esta es la mejor mala idea que tenemos, señor. Por mucho. Prepárate para sumergirte en esta trepidante historia basada en hechos reales, dirigida por el talentoso actor Ben Affleck. Argo nos transporta a la convulsa época de la Revolución Iraní de 1979, cuando un grupo de diplomáticos estadounidenses quedaron atrapados en Teherán durante la toma de la embajada de los Estados Unidos. Y en medio del caos, surge una audaz y arriesgada operación encubierta para rescatarlos, liderada por un agente de la CIA. El gobierno de los Estados Unidos ha autorizado su película de ciencia ficción. Gracias. El día de hoy, la doctora Marlek destacará los aspectos de este filme a través de una perspectiva del derecho internacional. Junto a nuestro conductor, el doctor Diego Guerrero. No le cambies, ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos lleva a hablar sobre conflictos internacionales, sobre inmunidad, sobre protección consular. En fin, la verdad es que es una película que uno lo va envolviendo a lo largo de la misma y sobre todo cuando se entera que son hechos reales parece algo inimaginable y además esta creatividad que un momento dado puede llegar a existir, sobre todo cuando nos enfrentamos a este tipo de aspectos y estas condiciones. Me refiero a la película Argo, que es dirigida y además actúa Ben Affleck extraordinariamente, y para ello me acompaña el día de hoy la doctora Lourdes Marlek Ríos Nava, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Marlek, bienvenida aquí a Cultura del Derecho para que nos platiques de esta película. Diego, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo pues, los espacios para la difusión del derecho y la cultura también. Muchas gracias. Esta película de Argo, ¿por qué no las traes a la mesa? Y platícanos un poco cuáles fueron los elementos que llamaron la atención de la misma. Bueno, es una película que además la utilizamos mucho en clase de Derecho Internacional para pues, dar ejemplo de instituciones como protección consular, como las relaciones diplomáticas y también consulares. Es una película que además de ser hechos reales, es una película que es muy buena desde el punto de vista cultural, cinematográficamente, porque pues, ganó Mejor Película en el 2012. Entonces, me parece que es muy atinada la manera en que Ben Affleck abordó los temas, que nos remonta a los 70s, bueno, esos fueron sucesos que se dieron en la embajada de Estados Unidos en Teherán, en Irán, el 4 de noviembre de 1979. Estamos hablando de época de los 70s. Y él retrata muy bien, el director está en esta película, pues esta sociedad de Irán, que estaban realmente molestos con Estados Unidos porque acababan de dar asilo al Shah de Irán, y justamente ellos, los jóvenes iraníes, pues comienzan a hacer una manifestación fuera de la embajada de Estados Unidos. De repente se comienzan a calentar los ánimos y ellos saltan la seguridad y pues pasan al otro lado de la embajada, es decir, la invaden, pues el hecho de que pues es territorio de Estados Unidos como conocemos, y entonces, como tú bien decías, pues viene un conflicto de derecho y sobre todo de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, y de responsabilidad internacional, porque incluso la Corte Internacional de Justicia conoció. Es el tema muy importante dentro de la materia de derecho internacional, y por eso quise yo traerla a colación para tu público, porque es, además es una gran película, nos da ejemplo de derecho internacional de muchas maneras, y es una película muy bien realizada. A mí me parece que incluso tiene elementos importantes desde el punto de vista, como comentábamos, cinematográfico, como el hecho de comenzar a narrar los hechos con un cómic, cosa que atrapa a los alumnos y que les gusta, porque entonces sienten que no está tan lejana a ellos, y sobre todo que es una película que pues sirvió para rescatar a 6 personas que justo logran salir de esa invasión de esta embajada de Estados Unidos, y pues, pues buscan pues refugio en la embajada canadiense, y entonces esto nos habla de relaciones consulares, de cooperación internacional, y es una gran película.
¿Qué es esta que nos mencionaste cotidianamente, estas relaciones consulares? ¿Y esto de la protección consular, en qué consiste este concepto? Es un concepto importante que si nosotros vemos desde la antigüedad, uh-huh. las relaciones entre los pueblos se dieron en el derecho de gentes y fueron regulándose después y ya en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, y es precisamente esa capacidad que tienen los estados para ponerse en relación, cooperación y sobre todo iniciar entre ellos una relación más amistosa para muchos aspectos, para protección consular, por ejemplo, para esto quiere decir la protección de los nacionales en el extranjero y también, sobre todo, para afianzar las relaciones amistosas entre ellos, de tipo económico, social, cultural y, sobre todo, diplomática, uh-huh. en la cual, cuando inician las relaciones diplomáticas, los estados van a iniciar un reconocimiento entre ellos y, sobre todo, pues ver la manera en que se puede fomentar ese tipo de relaciones, por ejemplo, económicas o sociales y de intercambio de las personas. Es necesaria una embajada que siempre está en la capital de los estados, habrá que aclarar, uh-huh. y que lo que sucede es que cuando los estados instauran las relaciones diplomáticas, se reconocen e inicia un proceso entre ellos de profundidad, amistosa, política, de intercambio. Entonces, hay ciertos derechos y obligaciones en estas relaciones que están contemplados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Aquí pues tendremos que ver que esto es importante en el derecho internacional porque pues los estados adquieren derechos y también obligaciones. Una de las obligaciones será que el estado receptor, es decir, el que recibe al otro estado y le permite en su territorio tener una embajada, debe proteger esa embajada, su inmunidad, que esté pues segura y que no sea violentada ni violada por la sociedad ni por ningún agente externo a la embajada. Aquí la situación pues se dio que pues en Irán existía un movimiento interno que pues hizo ineficaz la protección del estado receptor, que era Irán, de pues la seguridad de la embajada. Entonces los jóvenes pues transgreden esta seguridad, eran muchos jóvenes, invaden la embajada y lo que sucede aquí es que pues el estado receptor, que es Irán, incurre en responsabilidad internacional porque era su obligación pues mantener en seguridad esta embajada. Nosotros actualmente, por ejemplo, vemos en México muchas embajadas porque la Ciudad de México pues es la capital del estado mexicano y vemos cómo el estado mexicano pues debe tener pues una seguridad. Hay embajadas como la embajada de Estados Unidos que siempre tiene 3 patrullas y además seguridad alrededor de ella. Es toda una manzana que está, como sabemos, en Reforma y que está pues bien custodiada porque sabemos que puede ser flanco de pues muchas pues agresiones, etcétera. Entonces, cuando hay alguna manifestación, alguna cosa, se refuerza esta seguridad. Esto debió haberlo hecho el Estado iraní y no lo hizo y había un descontento porque, como comentamos, pues Estados Unidos estaba pues protegiendo al Shah de Irán y justo, digo, por cuestiones de enfermedad, pero esto pues no le daba a Irán ese derecho a invadir la embajada y sobre todo pues que debía haber tenido la seguridad necesaria. Y también nos habla de otras cosas y tú comentabas y la pregunta era qué tan importante es la relación diplomática. Es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hace esta relación diplomática es mantener las relaciones entre los estados en paz. Nosotros hemos escuchado ahorita en esta época problemas, por ejemplo, con Perú, problemas con algunos estados en cuanto a nuestras relaciones diplomáticas. Y es muy álgida y muy necesaria que esta relación sea amistosa y que los estados se están comprometiendo a cuidar a los representantes del estado que van a llegar. Entonces, si el estado no los cuida, entonces pues incurren responsabilidad internacional. Una de las figuras importantes en el derecho internacional porque pues el estado adquiere esa obligación y si el estado no le da seguridad a estos extranjeros, entonces pues tendrá que reponer y reparar ese daño que ocasiona el estado. En este tiempo en el que sucedieron los hechos que comentamos en noviembre de 1979, pues hablamos de que pues se pusieron como rehenes a los trabajadores diplomáticos y consulares de Estados Unidos en Irán,
66 personas. Y de estas 66 personas, 6 lograron escapar, como comentamos, y pues se albergaron en la embajada canadiense. Aquí vamos a ver que incluso la película nos va narrando todo esto y vamos nosotros emocionándonos y vamos viendo cómo los estados van asumiendo roles. Ya comentamos la postura de Irán, comentemos la postura de otros estados. Estas personas, antes de llegar a Canadá, pidieron pues que se les asilara, por ejemplo, en la embajada de asilo, y lo pidieron en la embajada de Gran Bretaña, que se les dio, pero al ver que podía correr peligro, decidieron salir y llegaron, a fin de cuentas, a la casa de, pues, de diplomática de Canadá. Y aquí vamos a ver cómo nos retrata la película, cómo pues la embajada canadiense se comunica con el gobierno de Estados Unidos, que allá era de madrugada, y pues comunica esta situación de que tenían albergadas hasta 6 personas, que corría peligro su vida, porque pues el Estado iraní los quería pues tener de rehenes también a ellos. Entonces se buscó la manera de sacarlos. Y esta es otra de las figuras que podemos ver, esa protección que decíamos del Estado, de sus nacionales en el extranjero. Entonces, ¿cuál es el límite de esta protección? La protección será obviamente la soberanía del Estado, pero tenemos ciertas inmunidades que tienen estas personas como representantes de los estados, y también la responsabilidad que tiene el Estado de proteger a sus nacionales en el extranjero. Claro. Entonces, hay salvoconductos que distintas embajadas podrían dar en la protección, porque diríamos, bueno, si están en la embajada de Canadá, ¿cómo es posible que son ciudadanos estadounidenses? ¿Por qué Canadá está esa protección? Y es algo que se conoce como la figura de cooperación internacional. Y entonces los límites serán que el Estado le va a Estados Unidos pedir al Estado canadiense pues que les dé un salvoconducto, que en este caso ellos encontraron, darles pasaportes de Canadá. ¿Y cuáles serían los límites de esta intervención militar, sobre todo pensando entre estados, para ejecutar una misión de rescate? Aquí, bueno, lo que vemos es que antes de llegar a esta cuestión militar, ellos encontraron otra forma de inteligencia para evitar que fuese militar. Uh-huh. Esto es, encontraron en la inteligencia de Estados Unidos una forma de encontrar la salida que fuese más rápida. Claro que esto nos habla de que se creó algo que es irreal, es decir, incluso tenemos aquí a un agente que es Tony Méndez, que es un agente de la CIA, que crea toda esta historia en su mente porque él se dedicaba precisamente a sacar a estadounidenses de estados en donde corría peligro su vida. ¿Cómo lo hizo? Bueno, para sacar a una persona, en este caso de inteligencia, lo que se hace es crear una identidad pues que no existe. Y entonces lo que encontró la forma de decir es, bueno, si hacemos una película que busquemos locaciones en Irán, esto distraería al Estado de Derecho en lo que es Irán. Y se hizo esta situación, que es algo que decimos que es fake, se creó. De hecho, se hicieron cómics y algunas cosas para demostrar que sí se iba a hacer una película, que obviamente... Hasta entrevistas de prensa. Y además dinero, porque incluso el gobierno de Estados Unidos se dio miles de dólares para que se pudiera inyectar toda esta difusión y se viera que era pues real, siendo que no era real. Y entonces nos lleva a esa parte en la que el Estado encontrará ciertos mecanismos que obviamente sobrepasan al derecho para sacar a sus nacionales en el extranjero y ponerlos a salvo. Que es la pregunta que tú hacías, que cómo el Estado incluso crea estas figuras para, pues obviamente por inteligencia, que es una de las materias que sabemos que es muy interna y de soberanía, logra proteger a sus nacionales en el extranjero. Vamos a tener que ir a una pausa, pero no se vayan, estamos en Cultura del Derecho platicando esta película Argo, que además es tan maravillosa y además, sobre todo la vida real, y entender un poco sobre el derecho internacional con la doctora Marlene. No se vayan, regresamos. La
La crisis de los rehenes en Irán plantea cuestiones relacionadas con la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la protección de sus embajadores. En el derecho internacional se cuenta con una serie de principios fundamentales para regular las relaciones entre los estados y promover la paz, la cooperación y la estabilidad en el ámbito internacional, entre los que destacan la soberanía, que implica que cada estado tiene el derecho exclusivo de ejercer su autoridad y control sobre su territorio y población sin interferencia externa. La igualdad, como el principio que sostiene que todos los estados son iguales en derechos y deberes, independientemente de su tamaño, poder o riqueza. La no intervención de los estados en asuntos internos de otros. La solución pacífica de conflictos mediante negociaciones y mecanismos diplomáticos. Y el pacta sunt servanda, los pactos deben ser cumplidos, principio que establece que los estados deben cumplir con los tratados y acuerdos internacionales a los que han dado su consentimiento. ¿Te parece que todo esto se cumple a cabalidad? Déjanos tu opinión en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre esta película Argo y nos acompaña el día de hoy la doctora Lourdes Marlec Ríos Nava, quien es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando empezamos a hablar sobre esta película, de pronto surgen una serie de preguntas que quizás solamente los abogados nos podrían contestar frente a los desafíos que en un momento dado enfrentan las embajadas para poder proteger a sus connacionales, por un lado. Y por el otro lado, al inicio del programa usted nos hablaba sobre una serie de instrumentos o convenciones o tratados internacionales. ¿Qué sucede en un momento determinado cuando algún precepto o tratado internacional no es cumplido o se viola el mismo por algún estado? ¿Cuáles son las repercusiones que un momento dado puede llegar a tener? Aquí, y sobre todo en estas dos convenciones, tanto la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares o Relaciones Diplomáticas, pueden suceder dos cosas. La primera es que se puedan incluso interrumpir las relaciones diplomáticas, pedirle al representante que abandone el estado por considerarse algo que antes se consideraba como persona non grata. Esto ha cambiado por respeto a los derechos humanos y ahora es simplemente el derecho que tiene el Estado soberano de, pues, suspender las relaciones diplomáticas, porque para que haya relaciones diplomáticas se requiere el consentimiento de ambos estados. Y si uno de ellos ya no considera que es bueno para sus fines, entonces le pide al otro estado que abandone, o hay alguna fricción, le pide que su representante abandone, su representante diplomático abandone el estado. Y entonces, esta puede ser una consecuencia. Cuando uno de los estados viola alguno de los preceptos de la convención, puede, pues, quedar friccionadas las relaciones diplomáticas. Y la otra podría ser el hecho que el estado, menoscabado con esta violación a alguno de los preceptos de las convenciones, puede acudir a la Corte Internacional de Justicia, como sucedió en el caso Avena. Nosotros con Estados Unidos, pues, nos fuimos a un procedimiento, pues, por primera vez que México acude a la Corte Internacional de Justicia, precisamente por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la violación al artículo 36, que, pues, a Estados Unidos no comunicaba a México respecto a mexicanos en los Estados Unidos que cometían algún delito y no le comunicaba esta, o no informaba consularmente a la embajada mexicana para que protegiera a sus nacionales. Entonces, la respuesta es que el Estado podría iniciar un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia. En el ejemplo de la película, vamos a ver que Estados Unidos inicia un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a precisamente estas convenciones, por responsabilidad internacional del Estado iraní, por uno, no establecer la seguridad de la embajada por la violación que se hizo a la inviolabilidad del inmueble y a sus documentos, por otro lado, y también, pues, a las personas que gozaban de inmunidad diplomática. Entonces, todos los tratados internacionales, cuando son violentados, incumplidos o de alguna manera menoscabados, el otro estado, como todos sabemos, tiene, pues, un derecho, y ese derecho será acudir a un tribunal internacional, que en este caso la Corte Internacional de Justicia es el órgano encargado de hacer cumplir los tratados internacionales. Y entonces aquí vemos que es muy serio el hecho de tener relaciones diplomáticas
sanciones porque están fundamentadas, basadas o cimentadas en estas dos convenciones. ¿Cuáles son las sanciones que puede llegar a tener un país? Las sanciones son que se determine la responsabilidad del Estado y que sea sancionado desde el punto de vista pecuniario o que pueda reparar los daños causados. Los daños causados, por ejemplo, en este caso son pues que el Estado tuvo que inmediatamente destruir sus documentos y esto pues le genera un menoscabo. Entonces, pues el Estado tendrá que reparar los daños causados al Estado que tiene esa embajada en su estado, en el caso de Irán. El cine como herramienta en la actividad docente, ahorita nos platicabas que hay muchas películas, me costaba trabajo decir una, y bueno, Argo es un claro ejemplo de cómo entender estos procesos diplomáticos. ¿Cómo es el cine y las herramientas para poder enseñar el derecho desde otra perspectiva, incluso desde otros elementos que permitan quizá al alumno, usted lo mencionaba, pone cómics, entonces ya con estos cómics ya empieza a traerse, ¿no? Nos los platicabas hace rato, acércanos más a este tema. Me parece que el cine es una herramienta muy buena, sobre todo cuando la película muestra hechos reales. Hay muchas películas como Sergio de Melo, por ejemplo, y Sergio es una película que también está en Netflix, que nos representa también las relaciones diplomáticas y sus consecuencias. Estas herramientas acercan al alumno al conocimiento. Es decir, si nosotros como docentes los acercamos a las instituciones del derecho internacional, las películas lo que harán es reforzar gráficamente lo visto en clase. Y además, el alumno logra visualizar por hechos reales una película. Y una película y las instituciones que él está aprendiendo, el conocimiento logra ser significativo, como Piaget lo decía. Es que en realidad cuando el alumno o la persona que se llega al conocimiento lo logra manipular y lo logra acercar con un plus que sería el hecho de saber que es real y saber cómo se aplica en la realidad, pues nos da como consecuencia dos cosas. La primera, reafianzar el conocimiento y sobre todo saber la utilidad de la materia de derecho internacional, porque pensaríamos, bueno, es que lo más importante para el derecho son las relaciones privadas, los contratos, los derechos humanos, pero el derecho internacional es fundamental, porque pues relaciona a los estados, establece los límites en estas relaciones e incluso hace que se protejan a los derechos de extranjeros en otro estado, de los nacionales en otro estado. ¿A qué nos lleva entonces una herramienta como esta? Nos lleva a que el alumno pues tenga un conocimiento significativo y es muy importante. Esta parte tan importante que con la que estaba cerrando era la protección de nuestros connacionales en otros países, que creo que es muy, muy importante, y esta responsabilidad que existe. Cuando de pronto vemos el trato que se le da a los mexicanos, pero también ha habido muchos casos en los cuales hemos visto el trato que se les da a las personas que transitan por México en esta parte. Platícanos sobre esta figura del migrante y cómo también podemos garantizar sus derechos, ¿no? Sus derechos están obviamente tutelados por el derecho internacional también en varias convenciones como la Convención sobre Refugiados o incluso analizados por la Corte Interamericana en el caso de una opinión consultiva que México pide respecto a los derechos de los migrantes. Toda esta maquinaria del derecho internacional va a proteger a esas personas que, si bien es cierto, son extranjeras y ya sea que estén de paso porque quieran llegar a Estados Unidos o pretendan quedarse en México, son protegidas. Ya sea que ellos pidan refugio, que pidan asilo o simplemente porque, como comentamos, ellos decidan incluso quedarse a residir en México. Si ellos piden, por ejemplo, un asilo o un refugio o el reconocimiento de esta figura de la residencia, por ejemplo, temporal, y el Estado les permite estar en México, o un permiso, por ejemplo, provisional de, puede ser 3 meses o de 1 año, el Estado está dotándolos de esa protección. Y como todos sabemos, el artículo 1 constitucional establece que todas las personas que están en el territorio gozarán de las garantías constitucionales. Por lo tanto, aunque sean extranjeros, serán protegidos por nuestras leyes y además por los tratados internacionales. Se nos ha terminado el tiempo, Lourdes Marlec. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Alguna reflexión que tengas sobre la mesa? Sí, primero felicitarte por este programa y por toda esta forma en que tú involucras a los alumnos de la facultad y del mundo al conocimiento del derecho, y sobre todo pues agradecerte y decirle a los alumnos y a tus televidentes que se acerquen a las películas que sean de contenido de derecho internacional o de hechos reales, para que así se den cuenta la importancia del derecho, la importancia del cine y la importancia también pues de lo que es la cultura jurídica.
Muchas gracias, Lourdes Marlec, por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos los martes también estamos en Radio UNAM, el 96.1 FM, en Derecho de Debate, a las 4 de la tarde, abordando diversos temas vinculados con el derecho. Para poder seguir profundizando sobre este tema, los invitamos a que vean la película de Argo. Y desde luego, si quieren volver a ver este programa, también estamos en el canal de YouTube del Canal 22. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Por lo pronto, que tengan buen día.